acompañados de la Virgen de Dolores, la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo, del Templo de la Recolección, inició su recorrido a las 10 de la mañana con 30 minutos y lo culminará aproximadamente a la 1 de la madrugada del Domingo de Ramos. El reino de los cielos pertenece a los que son como niños, la cual es llevada en hombros de miles de guatemaltecos. El cortejo tendrá un trayecto que durará no menos de 13 horas y que marca el inicio de la Semana Santa. La obra de Jesús Nazareno del Consuelo fue tallada entre los años 1830 y 1835 por el músico y escultor Juan Ganuza. En 1850 salió por primera vez en un cortejo procesional, pero fue suspendido en 1872 por el gobierno de turno. De nuevo fue llevada en andas en 1898 y en 1956 fue consagrada por el obispo Celestino Fernández. Para DCATV informó Noé Pérez.